En el marco del Día Internacional de los Bosques, el Movimiento de Jóvenes Ambientalista dijo que algunas instituciones están trabajando en la recolección de semillas y preparar los suelos para este invierno, en la que también destacaron la importancia de trabajar con los espacios verdes en las ciudades. Un motivo de recordatorio, de llamado de atención a la sociedad en general, que debemos cuidar nuestro medio ambiente y los recursos naturales. El día de hoy se habla del Día Internacional del Bosque, ¿verdad? Y nada es casualidad en este tema de medio ambiente. Esta es una temporada también, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales lo ha estado manifestando, de que todos debemos de recolectar semillas. Debemos de recolectar semillas de cedro real, debemos de recolectar semillas de caoba, en fin, esta es la temporada, ¿verdad? Biológica, por decirlo así, donde tenemos que recolectar semillas, preparar el suelo y preparar los viveros. Toda institución pública o privada debe de trabajar en vivero en esta temporada. Y si hablamos de manera particular, debemos de trabajar desde nuestras casas en los jardines verdes. Nosotros hemos manifestado en varias ocasiones que nuestras residencias, nuestras casas, en el barrio, en las residenciales, en fin, en todo lugar, debemos de crear espacios verdes. Manzanares dijo que es preocupante cómo la población está destruyendo el bosque y los suelos con la caza indiscriminada y que más se da en la semana mayor, por lo que se debe buscar otra alternativa de alimentación, señaló el consejero de dicha organización. Pero esas actividades, toda es una demanda sobre los recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces tenemos que revisar bien eso que le llamamos la tradición, ¿verdad? Se está dando mucho en los mercados, Mercado Oriental, en el Israel, en el Iván Montenegro, en Masaya y en otros mercados se está dando mucho la venta de animales silvestres. Y cuando nosotros compramos un animal silvestre, cuando nosotros compramos una lora, un chocoyo, cuando compramos una iguana, un garrobo, recordemos que estamos destruyendo el bosque, estamos destruyendo el suelo. El objetivo del establecimiento de esta efeméride es el aumento de la conciencia a nivel mundial sobre la importancia del patrimonio arbóreo. En esta ocasión, el lema que acompaña a la efeméride es Bosques saludables, personas saludables. Noticias 12, Darlene Téllez.